Tenemos el privilegio el día de hoy de recibir a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, contra la Universidad Panamericana. Tenemos la oportunidad de recibir al Centro Nacional de Alto Rendimiento en ambas categorías y más tarde llega la UNAM. ¿Por qué se hace esto? Tenemos un objetivo muy claro, buscamos que nuestra juventud, que nuestra niñez se inspiren, que lo más importante sepa que es la unidad familiar. Y aquí concentramos todo este tipo de elementos. Es el tercero, el primero lo realizamos el 26 de enero del 2019, cuando recién llegamos al gobierno. El segundo lo realizamos el 6 de septiembre. Y el día de hoy, junto con la siguiente semana viene el Ejército Nacional contra el Tec de Monterrey Campus Puebla en voleibol. Y luego la NBA Latinoamérica contra el Tec de Monterrey Campus Puebla. Entonces, es una serie de eventos, de exhibición, con ese objetivo de incentivar a nuestra población, de animarlos, de hacer que el deporte crezca en la región de los volcanes y de sacar a nuestros jóvenes de las calles, mandarlos a las calles. Veo muy motivados, muy inspirados, tienen anhelos, tienen metas. Voy a ir a la UPAEP, me voy a esforzar por estar jugando en un nivel más alto. Bueno, mañana vienen jóvenes, la siguiente semana vienen jóvenes de 14, 15 años que van para la NBA. Lo que busco es que ellos sepan que pueden alcanzar sus metas, sus objetivos. Y estamos trabajando de los entrenadores en las escuelas para crear bases. El Tec de Monterrey Campus Puebla nos invitó para poder disputar juegos. La UDLA ya nos invitó para disputar juegos en las categorías básicas que tenemos. Por ejemplo, en la escuela Adolfo López Mateos hay un equipo llamado Coyotes, muy importante. Hay que empezarlos a foguear, hay que rankearlos. ¿Para qué? Para que alcancen un nivel y sepan que la pobreza no es una limitación para esto, que el deporte nos puede sacar adelante.